No mames. No mames, Tania, güey. No mames, Tania. ¡Ay, Dios mío! No mames. No, ah. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Agua. Agua. Pero yo siempre hago un llamado a la calma, porque el pánico crea consecuencias mucho más graves de las que tiene este sismo, que ha sido sumamente grave, 7.1 del epicentro en Puebla. Yo estaba justamente en Ciudad de México, gracias a Dios con mi hija Victoria, que me calma, porque a mí sí me da como mucha ansiedad este tipo de cosas, y los daños aún se están evaluando, no se puede decir los daños o víctimas o personas lesionadas, porque en estos momentos hay, digamos, toda una evaluación de los daños. No hay servicio eléctrico, muy pocas zonas donde hay servicio telefónico, pero gracias a Dios, tratando de que las cosas ayudar en lo que se pueda, ¿no? Aquí, gracias a Dios, tenemos alarmas sísmicas, van a haber muchas métricas, y lo único que hay que rezar, yo sé que creo mucho en el poder de la oración y mucho fe en Dios y en la Virgen de Guadalupe. A las 11 de la mañana fue el simulacro y a las 1 y 14 minutos fue el terremoto. O sea, 2 horas y 14 minutos después del simulacro, que yo estaba renegando porque había simulacro, después de eso justamente pasó. Y hay zonas más afectadas, zonas menos afectadas, donde yo digo, como es roca, gracias a Dios es como una colina. Ahí no pasó absolutamente nada, pero estoy tratando de recorrer varios lugares para ver en qué puedo ayudar, ¿no?